los sacrificios y las oraciones de una madre espiritual de sacerdotes favorecen particularmente a los consagrados que se perdieron o han abandonado su vocación. Jesús, en su iglesia, ha llamado a esta vocación a innumerables mujeres orantes, como por ejemplo Sor Consolata Vetrone, Clarisa Capuchina de Turín. Jesús le dijo: tu tarea en la vida es dedicarte a tus hermanos. Consolata, también tú serás un buen pastor y tienes que ir a buscar a los hermanos extraviados para reconducírmelos. Consolata ofreció todo por ellos, sus hermanos sacerdotes y consagrados que tenían necesidades espirituales. En la cocina, durante el trabajo, rezaba continuamente su oración del corazón. Jesús, María, os amo, salvad almas. Cambió conscientemente cada mínimo servicio y cada deber en sacrificio. Jesús le dijo respecto a esto: estas son acciones insignificantes, pero como tú me las ofreces con tanto amor, concedo a ellas un valor desmedido y las transformo en gracias de conversión que descienden sobre los hermanos infelices. A menudo en el convento eran señalados por teléfono o por escrito casos concretos de los cuales Consolata se hacía cargo en el sufrimiento. A veces sufría durante semanas o meses aridez, abandono, sentido de inutilidad, oscuridad, soledad, dudas y por el estado pecaminoso de los sacerdotes. Una vez durante estas luchas interiores, le escribió a su padre espiritual: cuánto me cuestan los hermanos. Pero Jesús le hizo la grandiosa promesa: Consolata, no es solo un hermano que reconducirás a Dios, sino a todos. Te lo prometo, me regalarás a los hermanos, uno después del otro. Así fue, recondujo hacia un sacerdocio rico en gracia a todos los sacerdotes confiados a ella. Muchos de estos casos fueron documentados con exactitud. Página 21 del documento del Vaticano, Adoración Eucarística para la Santificación de los Sacerdotes y Maternidad Espiritual.